Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición de su Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es Nuestra Fe. Como siempre, llegamos a sus hogares para que podamos compartir en familia, en reflexionar sobre las verdades de la doctrina de nuestra fe. No sin antes encomendarnos al Señor y decirle en una breve oración: Señor Jesús, qué fácilmente puedo negarte el lugar que te corresponde en mi vida. No quiero dejarme envolver por lo transitorio y fugaz para saber dedicar el mayor y el mejor tiempo de mi vida al servicio de los demás por amor a ti. Por eso te doy gracias por este momento de oración en la que me haces reconocer, agradecer y evaluar el uso que estoy dando a todos los talentos con los que me has enriquecido, especialmente el uso del tiempo. Bien, esto también es válido para los padres de familia, para los catequistas, para los que tienen un ministerio, un servicio dentro de la iglesia. En fin, para todos aquellos que nos dedicamos en nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestras familias, y dedicarle también un tiempo al Señor. El tema que vamos a tratar de compartir el día de hoy es sobre cómo los católicos, nosotros los cristianos católicos, podemos distinguir entre las sectas o grupos pseudo religiosos. Regularmente nosotros vemos muchos grupos, personas que se acercan a nuestras casas, nos hablan sobre ciertas doctrinas, pero para nosotros es necesario hacer un discernimiento claro de quiénes son estas personas y qué tipo de doctrina nos transmiten. Esto es válido para los que compartimos esta misma fe, la fe de la Iglesia, la fe que nosotros profesamos. Y podemos decir que las sectas son grupos religiosos generalmente pequeños, llenos de entusiasmo. Nosotros vamos a ver estos pequeños grupos muy animados visitando los hogares y transitando por las calles, integrados por hombres y mujeres asociados algunas veces de manera voluntaria, que tras una conversión que creen y detectan la verdad y la solución, ellos excluyen radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a un fundador. Son movimientos religiosos libres y voluntarios con tendencia a la exclusividad, desarrollan fuertes vínculos comunitarios y carecen de un grupo de funcionarios altamente especializados. Además, son grupos de protesta, muchas veces contra un orden social, y las sociedades religiosas dominantes y responden a un perfil doctrinal dualista, apocalíptico y a una inspiración bíblica fundamentalista, o sea, sin una introducción, sin un estudio, simplemente a lo que supuestamente la persona pueda entender o pueda comprender sobre un texto bíblico, el cual para ellos, para este tipo de grupos, constituyen el texto base con la cual ellos van a discutir con los hermanos que desean convencer. Últimamente vemos en muchos países y en el nuestro, de manera particular, cómo hay un verdadero supermercado de religiones en el que cada cual puede elegir elementos necesarios para construirse pues, una religión propia a la medida y dejar a un lado conceptos como verdad, iglesia, patria, cultura y todo lo que pueda exigir un mínimo de esfuerzo, argumentando que en el fondo todas las religiones son iguales. Este es el argumento fundamental que ellos dirigen para poder llegar a un convencimiento con el destinatario, con las personas que transmiten el mensaje. Y todos los días nos enteramos de una nueva secta o movimiento iluminado, y es conveniente para nosotros los católicos distinguir entre lo que podemos llamar pues, las iglesias históricas y las sectas. En cuanto a las iglesias históricas, vamos a dedicar otro momento para hablar de ellas, que es con la cual la Iglesia Católica tiene diálogo, que es
el diálogo ecuménico en el cual el Papa está instando a ese acercamiento, el diálogo ecuménico, y también los papas, el Papa emérito Benedicto XVI, Juan Pablo II, ya no digamos Pablo VI, que ellos promovieron el ecumenismo, el encuentro entre las religiones históricas. Bien, pero ahora vamos a dedicar un momento a las sectas y vamos a distinguir cuáles son esas características. Una de ellas es la autonomía. La secta es un refugio donde se puede rechazar la sociedad, sus valores e instituciones, todo eso sustituido por la propia comunidad a la cual pertenece, y aquí se conservan, entre comillas, puros, perfectos y salvados. Buscan su autonomía, pero no respetan la del otro. Y en esto está presente la inestabilidad, la incertidumbre y la soledad. Ellos creen poseer la verdad absoluta. Otra de las características es el salvacionismo. Solo los miembros de la secta se consideran elegidos y aceptados por Dios. Y como estamos en los últimos tiempos, hay que prepararse para la salvación. Pero la interpretación de la salvación suele ser limitada según las revelaciones de los fundadores. Y aquí dejamos al margen la doctrina, el mensaje de Jesús el Salvador. Y hay en ellos, en su manera de culto, una especie de cofraternidad que le dan mucho énfasis en el hecho de que la gente pueda sentirse en una comunidad como acogidos, como muy fraternos, elemento que dicen no tener la Iglesia Católica, y nos acusan de ser un poco fríos en nuestras asambleas. En cambio, ellos les ponen el énfasis en el hecho de sentir, de hacer sentir a la persona que llega acogido como en una comunidad, y resaltan las vivencias personales y la experiencia religiosa, el hecho de la sensibilidad religiosa. Se trata de fomentar en ellos un clima de fraternidad entre los miembros. En el culto se favorece todo lo que llega al sentimiento, como cantos apropiados y testimonios, y se crea una tendencia psicológica del líder y del grupo. Y también, para ser miembro de una secta, es preciso una adhesión voluntaria y libre a sus valores y normas. Veamos, la secta exige que el miembro sea militante, vivo y activo, y está constituido por miembros, algunos voluntarios, aunque en algunos casos, después de ciertas etapas, tienen exigencia de permanencia para conservar sus secretos. Ellos se consideran santos y los demás son mundanos, pecadores, y han de estar dispuestos al sacrificio y seguir fuertes normas éticas, aunque sea de manera aparente ante la sociedad. Para ellos no es importante la formación, fíjense bien, sino el carisma, la vivencia, la experiencia y la entrega ideal del grupo. El carácter exclusivista del medio en que vive el individuo hace que abandone el estudio, los amigos, incluso hasta la familia, dedicando todo su tiempo a la secta. No quieren contaminarse con el mundo al que califican el lugar de las tinieblas. Y a menudo sucede que los hombres actúan por temor más que por amor. Está presente la amenaza de la condenación, del fin que está próximo, y los métodos para inculcar muchas veces el temor aparece con facilidad en los escritos y palabras de los fieles sectarios. Pero también el grupo o secta debe funcionar perfectamente, y para ello nada mejor que una autoridad que mande con decisión, y esta viene del maestro que ha tenido una experiencia peculiar, ha tenido una revelación. Por lo mismo, lo que viene del maestro o líder no se discute, sino que se acepta obedeciendo ciegamente, y aun si está de por medio la propia vida. Así hay una entrega total a la secta y el cerrarse, protegerse dentro de ella como recompensa consoladora en el grupo sectario, le hace creer al fiel que él es de los dignos de permanecer a la secta, es elegido, es salvado.
Esto es completamente distinto. Nosotros tenemos que discernir cómo en la iglesia la doctrina va siendo colegiada a través de una interpretación colegiada que nos dan un magisterio eclesial. Y en este caso el magisterio eclesiástico está en el Papa, en los obispos, incluso los sacerdotes están constantemente estudiando, están constantemente formándose, porque su enseñanza no puede tener un estilo personalista. Y aquí viene la acción del Espíritu Santo. Más que ante las masas, las sectas se presentan ante el individuo, prometiéndole la perfección, y ellos dicen ofrecerle una salvación inmediata y atrayente. Para ello rompen el contacto con el mundo, porque es perverso y está condenado. Todo lo que proporciona placer en la secta es malo y hay que despreciarlo. Lo que importa es el futuro y la conducta incontaminada. Por lo menos esto se conserva de manera aparente y se van dando ciertas y fuertes incoherencias, aunque de manera aparente hay una perfección. Y las sectas caen en una simplificación bíblica. Esta es la otra parte. Muchas de ellas le dan mucha importancia a la Biblia, que orientan y motivan a leerla, que es algo familiar para todos sus fieles, pero el problema es que la enfrentan con una postura de secta, que la adaptan a sus planes, que la utilizan como una estrategia para atacar y confundir a las personas débiles o que no tienen formación. Los libros preferidos de corte fundamentalista para ellos, para convencer a las personas, son los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis. Caen en un reduccionismo y subjetivismo, y además quitan, por no convenirles así, 7 libros del Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Aunque toman en cuenta la Biblia, la separan de la iglesia y la tradición, olvidando que la iglesia y la Biblia son inseparables. Esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y la tarea proselitista es otro marco referencial de la secta. Esta es la única actividad que tienen muchas sectas hacia el mundo y a la sociedad. Para esta tarea proselitista usan la Biblia y publicaciones propias. La Biblia es una buena táctica para despertar la atención y animar a unirse al grupo. Este tipo de publicaciones suelen ser revistas muy atrayentes en el sentido de que son muy bonitos, tienen muchas figuras, muchas gráficas, el contenido de lectura no es aburrido, por traer a veces contenidos muy novedosos que son atrayentes para los jóvenes. Y además de eso, que no son libros que se venden, sino que son libros gratis o revistas o publicaciones gratis que dejan en los hogares para que de esta manera pues la persona en un momento de publicidad los pueda coger y empezar a leer. Bien, lo usan, la Biblia lo usan como una especie, es una buena táctica para despertar la atención y animar pues a unirse al grupo. Lo usan como un medio, dicen enseñar y leer y a entender la Biblia, aunque a veces la falsifican. Usan técnicas estudiadas de comunicación en las visitas a las casas, en las plazas, en los estadios, en la radio, en la televisión. Tienen una especialidad en el tipo de propaganda. Se especializan en la manera de cómo comunicar el mensaje. Son muy especializados, muy cualificados en este aspecto. Por eso adquieren un dominio de la colectividad, un dominio de la masa para poder transmitir el mensaje. Y ya no digamos cuando llegan a nuestros hogares, la manera, el empuje, cómo ellos llegan a nuestros hogares. Y muchas veces algunos de ellos en este afán proselitista pues son muy atrevidos. Tienen un estilo proselitista, algunos también amables, receptivos, alegres, son atentos con las necesidades y los problemas, y aparecen muchas veces serviciales y amistosos. Tratan de explotar al máximo experiencias sensibles y de dolor, se hacen presentes en ese momento para
solidarizarse con la familia, etcétera, con la comunidad, y de esta manera pues dar testimonio que ellos están más cercanos de los problemas. La idea más importante de la predicación en ellos es la conversión. Se pide un cambio de vida, la ruptura con el pasado marcado por el pecado, el mal, el vicio, el error. Bien, muchas de las sectas se dicen cristianas y sin embargo, analizándolas, concluimos que no lo son, ya que le fallan en cuanto a uno, varios o a todos los elementos de la fe básica cristiana. En cuanto a Cristo, existen sectas que defienden que Jesús es un maestro, un líder, un ser con poderes y conocimientos especiales. También hay sectas que dicen que Cristo es inferior al Dios eterno de la Biblia y que no existió como Dios desde toda la eternidad. Sin embargo, para ellos simplemente Cristo es un iluminado. Para nosotros, Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Pero, ¿qué le falta a las sectas, tomando en cuenta únicamente la Biblia? Lo que le falta a los seguidores de las sectas es vivir el valor de los sacramentos, aparte del bautismo, interpretado a veces como una simple señal de arrepentimiento. A todas las sectas les falta la gracia de los sacramentos, o tienen un sentido distinto del que encontramos en las Sagradas Escrituras. El verdadero sentido de los sacramentos establecido por Cristo lo encontramos en el sacramento de la confirmación, Hechos 8, del 14 al 17. El sacramento de la penitencia, San Juan, capítulo 20, versos 23. La Eucaristía, primera de Corintios 11, 27, la unción de los enfermos, Santiago 5, 14, el matrimonio, San Mateo 5, 32, el orden sacerdotal, San Lucas 22, 20. El otro elemento que les hace falta es la primacía de Pedro. La Iglesia Católica le atribuye a Pedro y a sus sucesores el primer lugar de honor y mando. Esto ya lo estudiábamos anteriormente en el sentido de la primacía en la comunidad. Es decir, nuestro jefe será el Papa y los sacerdotes y obispos que están unidos a él en una circunscripción eclesiástica, en una diócesis. La tradición de la Iglesia nos transmitió la lista de los libros inspirados entre los muchos que se escribieron al principio de la Iglesia. Este tema de la tradición lo abordábamos en los primeros encuentros que teníamos del Catecismo de la Iglesia Católica. Y aceptar solamente lo que se encuentra escrito textualmente en la Biblia es un error. También Dios habla a través de la tradición de los pueblos, y es la Iglesia Católica la que interpreta esa tradición. Otro aspecto es María, la Madre de Jesús. Los hermanos separados, al rechazar el papel tan especial de la Virgen en la historia de la salvación, se oponen a la Biblia que tanto aseguran ellos apreciar. Los católicos amamos a María con pleno fundamento bíblico. María es la más grande entre todas las criaturas, siendo la Madre de Jesús. Es decir, plantean unas premisas iniciales que son premisas que son falsas, pero que no solamente tienen el problema de que son falsas, sino que los católicos se enfrentan con este problema de la enorme convicción que le instilan a nuestros hermanos evangélicos cuando van y tocan la puerta, ¿no? Sí, porque no es solamente el contenido de lo que te he estado diciendo, sino lo enfático que soy y lo seguro que me presento. Y si el católico no está bien formado, no está preparado, y encima de eso es tímido en su expresión de la fe, en su apostolado, si ha dudado o si duda o si no tiene las herramientas, casi como el carácter para transmitir esas cosas, eventualmente no puede hacer frente. Supongamos que tú tienes a un grupo de recién conversos pentecostales que se han reunido este sábado o este domingo para ir a tocar las puertas de los católicos, ¿no? Y quieres que vengan con la mayor cantidad de católicos en la bolsa. ¿Cuáles serían las instrucciones que les darías? Las primeras instrucciones. Vaya y hagan qué. No. La idea es entrar, es avisarse, es ver esos signos. Y entonces, naturalmente se presenta la persona, una sonrisa, mucha amabilidad. Se le dice a la persona que se quiere orar por ella. O sea, por lo general no es que se quiere platicar. En este sentido es distinto a los testigos de Jehová. Se quiere orar por esa persona, ¿eh? Por supuesto, por lo general las personas acceden a eso. Después de una oración se le hace a preguntas como, por ejemplo, la que yo te hice. En esta casa está el Señor, ¿eh? ¿Quiere ustedes que volvamos, que regresemos a esta casa? ¿Desean ustedes un estudio bíblico? Solo para estudiar la Biblia, eso no es nada malo, no hay ningún problema. Quizá ustedes pertenezcan a otra iglesia, pero que realmente no importa la iglesia, porque lo importante es que todos tengamos hambre, sed y queramos buscar al Señor. Y ese tipo de cosas. Cuando la persona accede a un estudio bíblico o a una reunión, se le dice a la persona, nos gustaría hablar de estas cosas, pero quisiéramos que fuera con su Biblia. Si la quiere traer, por favor.
pero ya nos hemos dado cuenta que es una casa católica. Entonces, el entrenamiento, por lo menos cuando yo lo daba, era tomado por algunas ideas de lo que había leído. Mira, si es una casa católica, lo más probable es que no tengan la Biblia. Si tienen Biblia, no sabe dónde la pusieron. Y si se acuerda dónde la pusieron, no saben utilizarla. No la han leído. No, así que como quiera, ellos van a acceder a utilizar tu Biblia. Y ya eso es ganancia de fondo. Como no tiene la Biblia, no la encuentra, no la sabe usar, se le puede regalar una copia de las Escrituras, de la versión nuestra, para que esa persona siga leyendo, y se le da algún librito en el que se le explique el plan de salvación. Primero uno le introduce el plan de salvación. Todos somos pecadores, nacimos pecadores, Romanos 5:12. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, si reconocieras en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesaras con tu boca, serás salvo, Romanos 10:9, etcétera. Y se va guiando esa persona a través de lo que nosotros concebíamos como un plan de salvación, hasta decirle, es necesario que te conviertas y que nazcas de nuevo mediante la repetición, si me quieres acompañar, de esta oración. Después de la oración, la persona decía creo y ya era salva. ¿Cuál es la debilidad habitual que encontrabas en los católicos cuando tocabas la puerta? Bueno, tan pronto tocaba, ¿te refieres a tan pronto tocaba o en la medida en que me relacionaba con ellos? Todo, comencemos por el principio y conforme te ibas relacionando con ellos. Ah, ok, mira, la primera vez que te abren la puerta, pues, por supuesto, es una persona desconocida, pero por eso trataba de estar con otras personas. O sea, no enviamos a una persona sola. Eso es estrategia. Y vamos siempre con otra persona o con dos personas para que se vea más gente. Y vamos muy bien vestidos, ¿no?, para que generáramos confianza en la persona. Primero, un poco apática e indiferente, pero después, en la medida en que le fuésemos hablando con cierta dulzura, nuestra disposición de orar y qué sé yo, esa persona nos abría las puertas de la casa y estaba muy contento con nosotros. Lo segundo de lo cual nos aprovechábamos para tratar de ganar a esa persona era la falta de identidad católica que tenía esa persona, la ignorancia. Esas personas desconocían su fe. Algunos tenían cierto grado de firmeza, pero no se atrevían a oponer resistencia. En otros casos, percibía que la persona como que no estaba muy conforme con la explicación que le estaba dando, pero la persona accedía a darme la razón o a darnos la razón. O sea, falta de preparación, falta de formación, falta de identidad, ese tipo de cosas. Y también algunos también se avergonzaban de sus prácticas católicas. Yo recuerdo que cuando visitamos una casa por segunda o tercera vez, ya iban escondiendo las figuritas y las estampitas y los cuadros, etcétera. Es interesante este perfil así de los católicos en general, que no es un problema nuevo, digamos, el hecho de la falta de catequesis, de la ignorancia de la propia fe es dramática. Y en aquellos católicos que tú veías un poquito más formados, ¿no?, un poquito más peleones, digamos así, que estaban dispuestos, aunque sea por defender su propia tradición, no porque tenían muchos argumentos, normalmente, ¿qué cosa te argumentaban y tú qué les respondías? Lo que me decían era, en la mayoría de los casos, cuando eran católicos así, más firmes, es que ellos no me sabían explicar los datos que yo le estaba contradiciendo acerca de su fe, pero que ellos estaban firmes en su fe, o que habían nacido en esa iglesia, o que a ellos se les hacía difícil abandonar a la Santa Virgen porque le tenían mucho cariño, que ellos sabían que tenían la responsabilidad de ir a misa y no a otro culto, ese tipo de cosas. Ahora me veo esto en retrospectiva y me parece que estaba muy bien, porque a lo mejor no tenían los datos, pero sí por lo menos la firmeza y también se podía prever cierto grado de identidad. Y en esos casos, entonces nosotros dejamos de visitar la casa. El otro aspecto es el culto a la verdad. La Iglesia Católica es muy cuidadosa con todo lo relacionado con la verdad. Los hermanos separados, en cambio, parece que lo aceptan con toda tranquilidad. Ejemplo, el fin del mundo, atraen a los pobres,
con tipos de técnicas no menos éticas, como por ejemplo dinero, medicina. Se aprenden de memoria partes de la Biblia, dejando a un lado su verdadero significado, la superficialidad de la vida espiritual, etcétera, que le dan un realce a la experiencia sensible. La igualdad de las razas, este tipo de metodología se usa mucho en Estados Unidos y en Sudáfrica. El celibato para los católicos, el celibato no casarse para atender las cosas de Dios, se trata de un valor claramente presente en las Sagradas Escrituras. En la Iglesia Católica este valor se ha vivido desde el principio y esto no se da en la mayoría de las sectas, pues muchos de sus ministros o pastores están casados no una vez, sino hasta varias veces. Y la interpretación auténtica de la Biblia, no existe nada más falso que el principio protestante de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Este principio ha sido para el protestantismo la raíz de todos sus males, pues cada uno interpreta lo que quiere de la Biblia y sin ningún problema funda su propia iglesia, hacen grupos sectarios. Si ya no le pareció lo que el pastor dijo en una comunidad, en una asamblea, inmediatamente hace una célula base y fundan otra iglesia. La Iglesia Católica, en cambio, siempre se ha mantenido unida gracias a la interpretación de los textos sagrados, que es una. Pero veamos entonces qué dice la Iglesia sobre la Biblia. Jesús no escribió ningún libro. Si hubiera querido que la fe viniera solo por la lectura, nos hubiera dejado todo por escrito. Además, no hay que olvidar que en el principio del cristianismo, el 80% de las personas no sabían leer, por tanto, no podía ser un requisito de salvación el solamente el leer las escrituras. El mandato de Cristo fue predicar la buena nueva, no escribir. Aunque teman o que toman muchas sectas, tomen en cuenta la Biblia, pero la separan de la iglesia y de la tradición. Los primeros miembros de la iglesia, quienes personalmente conocieron a los apóstoles y fueron sus discípulos, enseñaron doctrinas definitivamente católicas. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y a los demás autores del Nuevo Testamento a escribir para el bien de la iglesia. Y así empezó el proceso de la formación del canon o lista de los libros sagrados de la Biblia. En este tiempo hay muchos escritos falsos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, que ha sido promovido por los gnósticos, el Evangelio de María Magdalena, cartas de San Pablo no escritas verdaderamente por él, y en el Concilio Romano, bajo la autoridad del Papa Damaso, aparece la primera lista de la Iglesia Universal, y fueron los concilios de Laodicea, Pona y Cartago las que determinaron los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y así se desarrolló el conjunto de los libros de la Biblia, que no fue invento de algunos hombres, sino que requirió de muchos estudios de los hombres guiados por el Espíritu Santo. Así pues, lo que piensan que antes de Martín Lutero no existían traducciones de la Biblia están pues un poco equivocados, y antes de que él tradujera la Biblia en alemán, la iglesia ya tenía la Biblia en 26 diferentes lenguas europeas y en ruso. Así pues, viendo el desarrollo del canon en la Biblia, se puede constatar que fue la Biblia la que salió de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. Por eso verdaderamente no hay una separación entre el texto escrito, entre la Biblia y la tradición. La Biblia forma parte de la tradición de la Iglesia Católica. No olvidemos lo que dice San Juan al final del Evangelio. Juan 21, del 24 al 25. San Juan nos dice: este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Esto nos dice San Juan en su Evangelio, Juan 21, del 24 al 25.
antes yo obra un milagro. Ayúdanos, te lo pido, por favor. Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Existes? Anne-Marie, no se lo he contado. Bien, el video que acabamos de ver es un video muy interesante. Se titula, es una escena, un fragmento de la película de El Concierto. ¿Pero qué tiene que ver este video con la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, querer decirles que es una metáfora y como tal, pues tiene sus limitaciones. Sin embargo, creemos ofrecerle algunos paralelos muy interesantes para hablar de la Iglesia bajo una perspectiva de anuncio, de una perspectiva catequética y pedagógica. La Iglesia es como el cuerpo de Cristo y como tal puede hacerse un paralelo con la orquesta sinfónica de la película, del video que acabamos de ver. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, el director, y todos nosotros somos sus miembros, cada uno ejerciendo distintas funciones, tocando instrumentos diferentes según nuestra propia vocación. La Iglesia es templo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es su fuente y es el alma de la acción de la Iglesia. Por este don divino ella es capaz de escuchar de un modo especial y directo las enseñanzas de Cristo. Regresando al paralelo del video, la Iglesia estaría representada por la violinista, aquella capaz de interpretar al milímetro la sinfonía de la fe que brota de la mirada y del corazón del director. De alguna manera, ¿la violinista no representa también al Santo Padre? Bueno, diríamos que sí, puesto que Jesucristo es la conduce y la gobierna, y sin dejar de dirigirla misteriosamente, Él mismo la hace también conducir y gobernar visiblemente por quien ocupa su lugar en la tierra, porque después de su gloriosa ascensión al cielo, ella no reposa solo en Él, sino también en Pedro, como sobre un fundamento visible para todos.
Y muy relacionado a lo anterior está el hecho que la iglesia es también la esposa de Cristo, y con ella expresamos la existencia de una alianza eterna, una relación personal y misteriosa entre Cristo y ella, por la cual resulta lógico concebirla como madre y maestra. La tonada que brota de su violín nos unifica, nos permite tocar como una verdadera orquesta sinfónica que con una sola sinfonía es la de nuestra fe católica. Se dieron cuenta que al inicio, cuando uno había intervenido a la violinista, la interpretación musical era terrible. Cada uno toca por su lado y su orden. Nos hace pensar que en las 40.000 confesiones de hermanos separados que no poseen el don de vivir como un solo cuerpo, interpretando una misma sinfonía, nuestra iglesia es un don inestimable. Bien, después de esta reflexión, no nos queda nada más que pensar y profesar nuestra única fe en nuestra iglesia, en Cristo como Salvador. Y en esto nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos, los padres de familia, en estar atentos a la formación de los hijos, los jóvenes, los muchachos, en las comunidades, en nuestras comunidades, en los movimientos, estar atentos a la formación de nuestros miembros para poder discernir correctamente quiénes son los que se nos presentan en nuestras casas y poder también, con fe determinante, defender nuestra fe católica. Amemos nuestra iglesia, amémoslas, oremos y vivamos unidos en la armonía en la cual el Espíritu Santo nos ha unificado. Como siempre, recordar, rezar el Santo Rosario en familia. ¿Te sabes Adiós, Nicanor? No. ¿Y la del vigilante? Tampoco. ¿Y la del venadito que nomás bajaba a tomar agua? Menos. Bueno, entonces esta. Tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Se nos van a cargar nuestros. En nuestra patria, en nuestro suelo, que de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que de María. ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. ¡Vivan los mártires de Cristo! ¡Viva! ¡Abran paso a los mártires de Cristo! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad.
enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón! Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor, a Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! Tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón! Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán, que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Todo un...